You may begin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, estamos la verdad que muy contentos de poder estar realizando este primer webinar en español de una serie de varios que vamos a tener. Me presento, soy la doctora Jessica Leidens, especialista en otorrinolaringología. Soy miembro de la unidad de HHT del Hospital Italiano de Buenos Aires, junto al doctor Marcelo Serra, especialista en medicina interna, quien es el que les va a hablar en el día de hoy. Aprovecho también a mencionar a Nicole Schaefer en Phyllis Loveland del Cure HHT, que están detrás de escena de todo este webinar. Y bueno, la verdad que muy emocionados. Quiero contarles también que la unidad de HHT del Hospital Italiano de Buenos Aires es la primera unidad de HHT y centro de referencia de Latinoamérica. La creamos en el 2010 y formamos parte de ella 19 profesionales de diferentes especialidades y trabajamos con un modelo interdisciplinario. En la unidad realizamos diferentes estudios diagnósticos y tratamientos acorde a los estándares de calidad y complejidad que se requieren, incluyendo el estudio genético. O sea, se puede hacer la evaluación genética para el diagnóstico de HHT en nuestro hospital. A su vez, llevamos un registro institucional en el que contamos hoy día con más de 700 pacientes y mantenemos un fuerte compromiso en la asistencia, investigación y divulgación científica para que todas las sociedades puedan conocer sobre esta enfermedad. Recibimos pacientes tanto de Argentina como de distintos países de Latinoamérica. Tenemos disponibilidad de hacer consultas tanto virtuales como presenciales y nuestro objetivo es tratar de mejorar la atención de todos los pacientes de la región, fomentando la creación de centros de referencias como sucedió con Uruguay, quienes crearon en el último tiempo su propio centro. Entonces, ahora quiero comentarles un par de cosas sobre el manejo que vamos a tener en este webinar de Zoom. ¿Sí? En donde van a poder ver en la parte inferior hay diferentes botones en donde todos los participantes van a estar muteados para favorecer, evitar el ruido de fondo. A su vez, también lo que vamos a hacer es que no vamos a tener las cámaras prendidas para que no entorpezca la presentación. Y el botón que ven que dice Q&A es de preguntas y respuestas. Les pido que ahí dejen todas las preguntas que ustedes tengan para Marcelo y traten de, por favor, que sean preguntas generales, así todos sean beneficiados con la respuesta y no hagan preguntas personales. Bien. Después, el otro botón de chat, ahí van a tener disponibles diferentes links con toda la información para pacientes portadores de enfermedad de HHT que pueden consultar. Y a su vez, esta presentación la vamos a estar grabando, o sea, ya se está grabando, y va a estar disponible en la página en la biblioteca de videos de la página de Cure HHT. Bien, cuando termine se les va a enviar el link para que puedan compartirlo con todos sus familiares. Así que ahora aprovecho. Los dejo con el doctor Serra. Así que, Marce. Ok, ¿se escucha bien? Yo te escucho ¿Sí? perfecto, así Ok. que adelante. Bueno, muy bien. Como le decía la doctora Leidens, es el primero de una serie de webinars que vamos a estar dando en español. Perdón. Una serie de webinars que vamos a estar dando en español. La idea es que muchos de los pacientes que nunca han escuchado las generalidades de esta enfermedad reciban la información apropiada, que puedan hacer preguntas y comprender un poquitito más de qué se trata. El nivel de comprensión trataré de que sea bastante global, que pueda ser entendible para pacientes y para profesionales de la salud. Y iremos tratando de resolver respuestas. Completando mi presentación, yo soy el director de la unidad de HHT del Hospital Italiano de Buenos Aires y soy miembro del Global Research Scientific Advisory Board de Cure HHT. Y junto con Cure HHT hemos organizado esta serie de webinars. Así que, sin más introducciones, vamos a empezar a charlar un poquitito de qué se trata esta enfermedad. La telangiectasia hemorrágica hereditaria es una displasia vascular de herencia autosómica dominante que causa una normal angiogénesis y remodelación vascular en algunos territorios de la economía, y eso va generando alteraciones microvasculares que se llaman telangiectasias, que son lesiones vasculares pequeñitas,
y malformaciones vasculares o malformaciones arteriovenosas. Perdón. Por supuesto que es una enfermedad rara o una enfermedad minoritaria, cuya prevalencia global estimada es de 1 en 5.000 a 8.000 habitantes en todo el mundo. Su herencia es de tipo autosómica dominante, esto quiere decir que no tiene herencia diferencial con hombres y mujeres, y que existe una posibilidad de transmisión a la descendencia de uno de cada dos, es decir, del 50%. La distribución de la enfermedad es muy amplia en el resto del mundo, es decir, que no está vinculada a distintas etnias y no está vinculada a distintos países ni herencias particulares de distintas regiones, hasta donde sabemos. Existe, tal como sucede en muchas enfermedades poco frecuentes, un significativo subdiagnóstico. Creemos que esa prevalencia puede llegar a ser incluso mayor, y se ven en ciertas regiones del mundo una prevalencia tan alta como 1 en 1.300 como en Curazao. Nosotros hemos estimado la prevalencia en nuestro país y hemos encontrado exactamente 1 en 5.000 habitantes. Ahí a la derecha pueden ver una escultura de arte popular de la isla de Curazao representando las características clínicas de la HHT. Bien, ¿cómo se origina esta enfermedad? Esto es algo que quizás pueda resultar un poco complejo para entender, pero trataremos de ser lo más explicativos posibles. Esto es un vaso sanguíneo cuyo revestimiento interno está constituido por células endoteliales. Estas células endoteliales están provistas por unos receptores de señales de distintas sustancias que circulan por la sangre, que van a llevar una señal capaz de modificar, activar o remodelar o activar o desactivar la angiogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos. Las alteraciones genéticas que suceden en estos genes son las que van a dar origen a la HHT y darán origen, según la mutación en uno u otro gen, a la HHT tipo 1, la tipo 2, la HHT asociada a polipósis juvenil, la HHT tipo 5 recientemente descrita, y la tipo 3 y tipo 4 de las cuales no tenemos mucha información. Sucede que estas mutaciones en distintos genes desregulan esta angiogénesis y van dando estas características clínicas basadas en alteraciones vasculares en distintos sitios del organismo. La HHT tipo 1 se produce por mutación en el gen de endoglina y predomina en el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, y tiene mayor predilección por asentar malformaciones vasculares en cerebro y pulmones. Por otro lado, la HHT tipo 2, que es más prevalente en el sur de Europa, en Argentina, en Uruguay, presentan una mayor alteración vascular a nivel del hígado y del tubo digestivo y no tanto en el cerebro y pulmones. La HHT tipo 4 está causada por mutaciones en el gen MADH4 que codifica para SMAD4 y origina un cuadro superpuesto con la polipósis juvenil y probablemente también tiene mayor predilección por afecciones tanto en pulmón como en cerebro. La HHT tipo 5 tiene asociación con hipertensión pulmonar. Existe mutación en DMP9 y la HHT tipo 4 y tipo 3 todavía no sabemos cuáles son los genes que mapean en ellas. Bien, una vez que se produce la alteración vascular, es decir, la alteración en el receptor, la alteración, digamos, en la traducción de las señales de la angiogénesis debido a estas mutaciones, va a suceder este fenómeno, es decir, pasar de una estructura vascular normal que está constituida por una arteria y una vena conectadas a través de una red de capilares, a una estructura completamente anormal y atípica que es una comunicación entre un vaso arterial y un vaso venoso sin existir esta red de capilar, como puede estar aquí, y constituyéndose una comunicación directa y anormal y patológica entre arterias y venas. Esta es la base de la HHT.
Aquí pueden verlo hacia su izquierda en modelos experimentales, cómo a través de un modelo vascular, venas conectándose con arterias a través de redes capilares, distintos mecanismos de injuria, esto vayan recordándolo, porque es muy importante a la hora de establecer ciertos cuidados, la injuria física junto con la genética, el ambiente, la inflamación y el flujo sanguíneo, podrían dar origen a esta desaparición de la red capilar y un establecimiento de comunicación entre vaso arterial y vaso venoso, que pueden exteriorizarse, como les decía, a nivel pequeño, a través de telangiectasias, que son estas manchitas rojas, las cuales frecuente y erróneamente les dicen petequias, a nivel de la macrovasculatura se establecen comunicaciones arteriovenosas dando malformaciones arteriovenosas o en ocasiones bien llamadas fístulas arteriovenosas. Bien. El diagnóstico puede establecerse a través del examen clínico. El examen clínico facilitará la detección de algunos signos bastante típicos de la enfermedad, como la presencia de telangiectasias en la piel y en las mucosas. Aquí pueden ver en la mucosa oral, en la lengua, a veces en los labios, en las manos. Esto es uno de los criterios, las telangiectasias cutáneo-mucosas. El otro criterio clínico es la aparición de epistaxis o sangrado nasal, de una cuantía, por supuesto, mucho mayor y más frecuente de lo que puede aparecer en la población no HHT. La existencia de un familiar de primer grado afectado es una enfermedad que es raro que no tenga una ascendencia detectada. Pueden existir casos de nuevo, pero en general siempre encontramos algún familiar directo afectado. Y finalmente, la presencia de malformaciones vasculares en órganos tales como pulmones, hígado, tubo digestivo o sistema nervioso central. Cuando nosotros encontramos un criterio solamente de estos cuatro, podemos decir que la HHT es improbable. Cuando existen dos criterios, podemos decir que el diagnóstico es posible o sospechado, pero cuando encontramos o determinamos tres o más criterios, el diagnóstico de HHT ya es definido. También podemos establecer el diagnóstico a través de estudios genéticos, tomando la muestra por sangre o por un hisopado oral. Esta última opción se hace en los más pequeños para no tener que someterlo a pinchazos. Luego se extrae el ADN y se procesa la muestra para buscar, digamos, los genes que existen mutados en la HHT, endoglina, ALK1, SMAD4, GDF, y las indicaciones tienen que ver con estas que están aquí. Que haya dos criterios de Curazao, entonces necesitamos el estudio genético para definir, confirmar el diagnóstico identificando la mutación causativa en el caso índice, es decir, en el primer caso disponible de la familia, la detección precoz en niños y familiares asintomáticos, para la selección embrionaria y para el diagnóstico prenatal deseado en algunos seleccionados casos. Aquí quería mostrarles algunas imágenes correspondientes a telangiectasias para que ustedes vean la heterogeneidad de presentaciones y saber que es una enfermedad que, si bien las características clínicas basadas, como les nombraba recién, en los criterios de Curazao, a veces no son tan evidentes. Pero podemos encontrar telangiectasias muy notorias, como estas, o bien muy pequeñitas y muy sutiles en algunos pacientes, ¿sí? Esto no correlaciona directamente con la afección en órganos internos, sino que son distintas formas de presentación de la enfermedad. Fíjense aquí. Esta paciente tiene una gran cantidad de telangiectasias en la palma de la mano y esta paciente tiene una gran cantidad de telangiectasias en el dorso de la mano, pero no en la palma. Así que las características o las descripciones clásicas de la enfermedad explicaban o mostraban más característicamente las telangiectasias en la punta de los dedos, al borde de las uñas y demás, pero sepan que esta característica puede ser variable.
Aquí tenemos otros dos ejemplos en donde este paciente tiene una gran cantidad de telangiectasias en el rostro, pero nada en las manos, y esta paciente, por el contrario, tiene una gran cantidad de telangiectasias en las palmas de las manos, pero no en el rostro. Es decir, que existe una gran variedad de formas de presentación que tenemos todavía que saber bien a qué se deben estos distintos fenotipos. La epistaxis es uno de los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad. Afecta a más del 95%, más del 90% de los pacientes. Y es una de las, uno de los problemas que afecta fuertemente la calidad de vida de nuestros pacientes. Y básicamente tiene que ver con la presencia de telangiectasias a nivel de las fosas nasales. Esto es una rinoscopía en donde se pueden ver una gran cantidad de vasos dilatados en forma de telangiectasias que luego van a originar sangrados nasales, como ustedes saben, de forma no provocada, sino en forma espontánea, recurrente, si bien en varios casos puede haber distintos estímulos que lleven a el sangrado nasal más fácilmente. La epistaxis, hemorragia o sangrado nasal son sinónimos. A veces desde QRHHT preferimos decir hemorragia nasal para no subestimar el evento y dar importancia sobre todo no a los, a quienes la sufren, sino a quienes lo están atendiendo, porque tiene una connotación que si bien semánticamente significan lo mismo, decir hemorragia quizás tiene un impacto un poco más fuerte para decir que es un sangrado de significancia, pero son realmente sinónimos, sangrado o hemorragia o epistaxis. Pueden ser desde muy leves hasta muy severas y la edad de presentación suele ser desde la primera o segunda década de vida. Es decir, que en general ya los niños en la escuela primaria o incluso antes empiezan a tener sangrados nasales un poco más frecuentes que sus compañeros. Puede agravarse con el transcurso de los años o no, pero sí es más frecuente que se vaya agravando con el transcurso de los años y esto tiene que ver mucho con cómo se trate esa nariz. El maltrato o daño nasal se asocian claramente a un agravamiento progresivo que es causante de anemia. Esto es raro quizás de tener en cuenta dentro del personal de salud, de entender, digamos, que un sangrado nasal simplemente es el causante de anemia en un paciente. Genera significativa reducción de la calidad de vida, sobre todo cuando el sangrado nasal es de moderado a severa magnitud. Y existen múltiples opciones terapéuticas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que se va heredando a través de los años es que padres o abuelos sangraban hasta que le frene y que no había tratamiento. Bueno, esto realmente ha cambiado en la última década y media y cambia año a año y nos esforzamos por obtener distintas estrategias terapéuticas para el sangrado nasal. Tiene tratamiento. Siempre el inicio de tratamiento es la higiene y la lubricación diarias y adecuadas porque esto va a proteger a la mucosa nasal de distintos mecanismos de daño o de injuria. Finalmente, sin querer ser dramático ni espectacular, es importante que sepan que la hemorragia nasal en esta enfermedad puede amenazar la vida, con lo cual no hay que subestimarla y hay que darle la atención que se requiere en forma bien temprana y adecuada. En esto no me voy a detener en esta charla, ya tendremos nuestro webinar de epistaxis, pero como a modo de ejemplo, quería dejarles un pantallazo mostrándoles que el abordaje del sangrado nasal o el tratamiento de la epistaxis está basado en un abordaje fisiopatológico, es decir, que tratamos de buscar diferentes tratamientos que reduzcan los eventos que generan más telangiectasias, los eventos que traumatizan o lastiman esas telangiectasias y las hacen sangrar, y una combinación de ellos. Por eso protegemos la mucosa nasal a través de pomadas, tratamos de mejorar el sangrado, optimizando la coagulación,
y demás mecanismos que ya vamos a ir viendo en las distintas charlas. Para recordar entonces, el sangrado nasal es un evento muy frecuente que afecta severamente la calidad de vida en muchos pacientes. Hay que evitar el daño por tratamientos inadecuados como las cauterizaciones reiteradas y la manipulación nasal. El tratamiento tiene que basarse en una cooperación entre médicos y pacientes. Tiene que haber una constancia para los cuidados, esto es muy importante, que no abandonen los cuidados nasales recomendados, como la higiene nasal, como la lubricación nasal, el enjuague nasal con solución salina o con otro tipo de fluidos como el agua desmineralizada, como para poder mantener una nariz bien higiénica y luego lubricarla. Esto debe ser constante, no hay que deprimirse, siempre hay algo para hacer. Y recuerden que los pacientes con epistaxis significativa por HHT deberán ser tratados y seguidos en un centro de referencia con otorrinolaringólogos experimentados en esta entidad. Ahora vamos a pasar al otro sistema que sangra, que es el sistema o el aparato digestivo. Como ustedes saben, está constituido por el aparato digestivo superior, tiene que ver con la boca, la lengua, luego el esófago, el estómago, el intestino delgado y finalmente el intestino grueso. Estómago duodeno, intestino delgado e intestino grueso. El compromiso digestivo se da en aproximadamente un 80% de los casos con HHT, de los cuales solamente el 30% de ellos van a presentar síntomas relevantes o complicaciones clínicas derivadas de ese compromiso digestivo. Los sangrados pueden ser, digamos, las telangiectasias, como les decía, se ven en el 80% de los casos, y su manifestación a través del sangrado puede ser mediante un sangrado evidente, es decir, que aparezca sangre a través de vómitos de sangre o a través exteriorizado a través de melena o sangrado de origen digestivo o simplemente a través de anemia ferropénica, que es por pérdidas leves y ocultas. El sangrado digestivo realmente representa un desafío para nosotros. Si bien el sangrado nasal es una situación que también muchas veces es difícil de controlar con tratamientos iniciales, consideren que el tubo digestivo es en superficie muchísimo más largo, no está a la vista y puede alojar un grado variable de telangiectasias. Entonces nos gusta compararlo con una gran cantidad de narices sangrantes y además no sabemos en qué momento sangra y en qué momento se detiene. La verdad es que la mayor parte de los sangrados digestivos suelen comenzar luego de la quinta década de vida. El síntoma delator o más común es que aparezca anemia que no sea justificable por otros sitios de sangrado, es decir, como por la epistaxis. Y la mayor cantidad de telangiectasias se ubican a nivel del tubo digestivo superior y medio, es decir, que están en el estómago, en el duodeno y los primeros metros de intestino delgado. Sin embargo, un 30% de los casos pueden tener telangiectasias en el colon. De tratamiento y demás vamos a hablar en su respectivo momento, pero les adelanto que la terapéutica ablativa con plasma argón puede ser de utilidad sobre todo al inicio o sobre todo para detener sangrados activos, pero en casos en donde aparecen muchas telangiectasias tampoco es el tratamiento de elección, sino que hay que evitar estudios y tratamientos reiterados y frecuentes y recurrir a tratamientos sistémicos como los antiangiogénicos. Ahora vamos a charlar un poquito sobre las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Las mismas tienen una estructura similar a la unidad estructural fisiopatológica de esta enfermedad, que es la desaparición de esta red capilar, estableciéndose una conexión arteriovenosa, pero esto en el pulmón tiene una particularidad, que es que esa pérdida de la red capilar
reduce en el pulmón la capacidad de oxigenar la sangre y también reduce la capacidad del pulmón de filtrar la sangre de algunas sustancias o impurezas que pudieran llegar a circular por la sangre, como les adelanto, como coágulos sanguíneos o cúmulos bacterianos. Esta estructura logra una normal oxigenación y filtrado de la sangre, mientras que esta estructura normal, que vamos a denominar fístula en el pulmón, no lo logra. La correcta oxigenación de la sangre requiere de vasos sanguíneos pegados a los alvéolos, que se llaman vasos capilares, y estos alvéolos entregan el oxígeno atravesando estas paredes ultradelgadas en estos vasos sanguíneos, a través de donde también difunde el dióxido de carbono. Esta es una estructura normal que al generarse un vaso patológico grueso y anormalmente formado, como insertamos acá, esta fístula no logra oxigenarse la sangre. Cuando hacemos estudios por imágenes, esto podemos verlo claramente, es decir, que la representación de este esquemita puede evidenciarse muy fácilmente en estudios tomográficos, en donde vemos que el componente arterial, que llamamos arteria aferente, luego se constituye un saco fistular y finalmente una vena eferente que devuelve la sangre, en este caso no oxigenada, pero debería estar oxigenada con una estructura normal hacia las cavidades cardíacas. Aquí podemos verlo en una angiografía en donde se están alimentando varias fístulas pulmonares, a predominio basal, una gran fístula bien, bien detalladita para que puedan comprenderla, en donde la sangre viene por aquí, sigue por acá y vuelve directamente al corazón sin oxigenarse y sin filtrarse. Por supuesto, estas son fístulas bastante grandes, bastante notorias. El screening o el rastreo de estas malformaciones vasculares pulmonares o fístulas arteriovenosas pulmonares debe hacerse a través del ecocardiograma contrastado. El contraste de la ecografía es el aire, con lo cual se diluye un poquitito de aire en solución fisiológica, se inyecta en una vena y se cuenta cuántas burbujas de ellas retornan hacia las cavidades izquierdas y luego del segundo o tercer ciclo cardíaco, fundamentalmente, que es cuando la sangre vuelve de los pulmones. Lo ideal es que no vuelvan menos que vuelvan menos de 20 microburbujas. A partir de ahí, según qué cantidad de burbujas van pasando y qué fenómenos van generando en las cavidades cardíacas, nosotros podemos determinar si existe la chance de que existan fístulas arteriovenosas pulmonares y entonces ir a buscarlas y a confirmarlas mediante tomografía computada. La tomografía computada sí tiene mucha sensibilidad para su rastreo, es el estudio de elección, permite medirla. Fíjense, estas son lesiones muy pequeñitas en una tomografía simple, ¿sí? Ahí pueden evidenciarse lesiones muy pequeñitas, que para quien sabe verlas ya es suficiente para el diagnóstico. Sin embargo, cuando utilizamos contraste y algunas técnicas de proyección de intensidad, podemos resaltarlas mucho mejor y evidenciar cómo esos pedículos vasculares alimentan ese saco fistular y producen la típica estructura de las fístulas arteriovenosas pulmonares, en este caso pequeñas y periféricas. Nos permiten hacer mediciones de lesiones muy pequeñitas y con ello ir planificando el tratamiento si es que aplica, mientras que la angiografía se reserva para la instancia terapéutica directamente. Fíjense aquí, medimos el diámetro de la arteria que lleva la sangre, el diámetro del saco y el diámetro de la vena que retorna la sangre hacia el corazón. En función de este diámetro, se va a determinar la necesidad de tratamiento o solamente seguimiento. Lo importante es que estas fístulas pulmonares no solo reducen la capacidad de oxigenación, como adelantábamos también, reducen la capacidad de filtrado de la sangre, y esa capacidad de filtrado produce fenómenos que podemos llamarle embólicos, es decir, distintos elementos que circulan por la sangre y terminan impactando en un vaso terminal, generando abscesos cerebrales, que son infecciones en el sistema nervioso central, este es un ejemplo, accidentes cerebrovasculares, este es un ejemplo, y estos coágulos que llegan a impactar
fundamentalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro. Pueden originarse dentro de la fístula, como ven esta imagen grisácea, que es un gran coágulo dentro de un saco de fístula, o bien a niveles distales, como en las venas de miembros inferiores, o bien en sitios que en general no detectamos, pero sí recuerden que pueden aparecer fenómenos, digamos, accidentes cerebrovasculares en una proporción muy significativa de los pacientes, incluso en pacientes jóvenes, y nada tiene que ver con los factores de riesgo clásicos de ACV, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, etc. ¿Sí? Otro de los síntomas que aparecen vinculados a las fístulas pulmonares son las migrañas, y tiene que ver con el traspaso de sustancias que generan dolor de cabeza a través de la circulación pulmonar anormal. El tratamiento de las malformaciones arteriovenosas pulmonares tiene estos objetivos. Está primeramente indicado para aquellas fístulas pulmonares que tienen no menos de 2 milímetros en general. Por debajo de 2 milímetros técnicamente es posible, pero realmente se asocian a muy, muy baja chance de complicaciones, con lo cual en general decimos que arriba de los 2 milímetros sí es posible, deben ser tratadas para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios, reducir el riesgo de abscesos embólicos, es decir, infecciones en el sistema nervioso central o en la columna, mejorar o reducir esa falta de oxígeno, o sea, mejorar la oxigenación, reducir el riesgo de ruptura y hemorragia, que es una complicación poco frecuente pero que puede existir, y reducir los riesgos de también embolias o deportación de circulación de otros elementos como burbujas de aire, especialmente a través de tubuladuras cuando se hace infusión de medicamentos. Las opciones terapéuticas, por supuesto, vamos a detallarlas en el webinar correspondiente, pero a modo de adelanto, debemos conocer que la embolización mediante cateterismo o angiografía o, digamos, cateterismo intervencionista es el procedimiento lejos de elección, reservando las cirugías o el trasplante pulmonar, que ya podemos prácticamente descartarlo. La embolización genera un bloqueo de esa circulación aferente, es decir, de ese vaso que lleva la sangre, tratando de desviar la sangre hacia circulación normal. Aquí ven un caso donde se ve una gran fístula pulmonar, que luego de la embolización pulmonar ya no logramos evidenciarla. Esto es una radiografía de tórax en donde se ve este material metálico que habitualmente son llamados coils o plaques vasculares o amplatzers, que son distintas formas de tapar el vaso sanguíneo buscando la desviación hacia la circulación normal. Y existen, como les adelantaba, algunos casos que requieren cirugías para erradicar múltiples fístulas que puedan producirse que no son pasibles de tratamiento embólico, especialmente cuando son múltiples y muy pequeñitas. Las medidas preventivas tienen que ver con conocer que estas fístulas pulmonares, siendo tratadas o no, siguen llevando consigo un riesgo de infecciones a nivel del sistema nervioso central u otros órganos. Por eso es importante que los pacientes mantengan una muy buena higiene nasal, una muy buena, perdón, higiene oral, mediante un cepillado suave y adecuado y frecuente, controles odontológicos y, sobre todas las cosas, tener bien claro que ante procedimientos tales como consultas odontológicas para distintos procedimientos, especialmente las extracciones dentarias, cirugías periodontales y demás, se tome la precaución de ingerir una dosis más o menos elevada de antibióticos una hora antes. El protocolo se discute con sus médicos y con eso llenar la sangre de antibióticos y evitar que las bacterias proliferen en el torrente sanguíneo y puedan atravesar las fístulas e impactar en el cerebro, por ejemplo. Otra práctica recomendable cuando las fístulas están abiertas
es evitar el buceo porque en el fenómeno de descompresión pueden generarse burbujas y producir taponamientos de distintos territorios circulatorios cuando el pulmón no puede detener esa burbuja pasando a través de una fístula pulmonar. La afección hepática sucede hasta en el 74-78% de los casos y nuevamente similar a como sucede en el tubo digestivo, la afección hepática es muy frecuente, pero la cantidad, digamos, la proporción de pacientes o de casos con síntomas relevantes o complicaciones clínicas no es tan alto, sino que lleva al 8%. Normalmente la circulación del hígado tiene esta característica de unir venas con arterias, que se le llama shunt o shunt, en donde las venas se juntan con arterias y se unen en un vaso que se llama sinusoide hepático y luego de recibir la sangre de la arteria hepática y de la vena porta, la llevan hacia las cavidades cardíacas derechas. Sucede que esto es una configuración normal, pero en HHT se pueden establecer estas comunicaciones arteriovenosas en vasos sanguíneos de mayor calibre, con lo cual no se puede disipar adecuadamente la presión en estos vasos de baja presión y el corazón en consecuencia, que es el que está aquí arriba, recibe la sangre en forma pulsátil y con un flujo y un caudal para el cual no está preparado. Esta es la alteración más frecuente. Consideren que la función del hígado normalmente se mantiene preservada. Y así podemos encontrar, la circulación hepática es bastante particular, digamos, se integra dos circuitos, uno que es el circuito sistémico y otro que es el circuito portal, y se pueden establecer distintas comunicaciones entre distintos tipos de arterias, de venas, perdón, y las arterias hepáticas, generando predominancias de distintos shunt o comunicaciones arteriovenosas. Luego también pueden hacerse comunicaciones entre el sistema porta y el sistema venoso, y acorde al shunt establecido van a determinarse distintos tipos de alteraciones clínicas, como la insuficiencia cardíaca, que se llama insuficiencia cardíaca por alto gasto, llevando a la hipertensión pulmonar secundaria, dilatando las cavidades. Finalmente, la fibrilación auricular suele ser consecuencia de esto, es una arritmia muy frecuente que incluso requiere anticoagulación y también enfermedad biliar. Cuando el shunt se establece entre el sistema portovenoso, se producen fenómenos de encefalopatía portosistémica. También pueden combinarse estos dos síndromes. También puede generarse un shunt arterioportal, dando un síndrome de hipertensión portal predominante. Y cuando se producen no comunicaciones arteriovenosas entre vasos de gran calibre, pero sí existen una gran cantidad de telangiectasias y masas vasculares, se pueden producir también estos síndromes clínicos sin necesidad de que exista una circulación macrovascular anormal. Estos son casos en donde se ve notoriamente un hígado agrandado con acumulación de líquido. Otra de las complicaciones son los trastornos perfusivos con dilatación isquémica de la vía biliar, que puede llevar a episodios de colangitis, es decir, de infección de la vía biliar, con dolor a nivel del abdomen, sobre todo en el cuadrante superior derecho, con fiebre y más raramente fenómenos de robo mesentérico. Y son muy frecuentes la hiperplasia nodular focal, la fibrosis en ciertos sectores donde la irrigación es inadecuada, que también se le puede llamar pseudocirrosis. Pero es muy común que se confundan con nódulos cirróticos y no lo son, sino que son nódulos de hiperplasia nodular focal y vasos de gran calibre. En los estudios inicialmente deben hacerse con ecodoppler, que en manos experimentadas, tal como se recomienda, tienen una muy buena correlación con la tomografía computada. Aquí pueden ver vasos tortuosos, dilatados, con alto flujo y los mismos fenómenos se ven dentro del hígado. Por supuesto,
se requiere de un ecografista entrenado y con conocimientos en HHT. Resumiendo, el tratamiento de la afección hepática por HHT en general es conservador, donde se debe hacer una vigilancia activa mediante el examen clínico, estudios de laboratorio e imágenes. Si existen síntomas, se establece un tratamiento farmacológico que debe incluir un tratamiento agresivo de la anemia ferropénica que habitualmente acompaña estos cuadros, el tratamiento antiangiogénico cuando el tratamiento médico farmacológico de primera línea resulta insuficiente, el tratamiento angiogénico se hace con bevacizumab y el trasplante hepático cuando el tratamiento médico con bevacizumab resulta insuficiente o como puente hacia el trasplante hepático. Esto también lo vamos a discutir en detalle cuando tengamos el webinar de afección hepática. Finalmente, la embolización de la arteria hepática o sus ramas está prácticamente contraindicada, pues se asocia un elevado riesgo de mortalidad porque se puede producir una desintegración hepática ya que la vía biliar está irrigada por ramos de la arteria hepática. Así que la embolización no está recomendada, excepto casos en los cuales el paciente no logra compensarse y existe una posibilidad inminente de realizar un trasplante. Las malformaciones en el sistema nervioso central existen en un porcentaje no despreciable de los casos, deben ser rastreadas y deben ser abordadas por un equipo también especializado, tanto su interpretación como su terapéutica. Existen múltiples tipos de malformaciones vasculares cerebrales asociadas a HHT, desde las malformaciones arteriovenosas hasta las telangiectasias capilares, fístulas arteriovenosas o fístulas piales de alto flujo, micromalformaciones, etcétera, etcétera. Se desarrollan normalmente de forma congénita, es decir, que ya aparecen en el nacimiento o se van desarrollando en los primeros meses o años de vida, con lo cual su rastreo está recomendado hacerse en forma muy, muy temprana, pues pueden aparecer sangrados en estas edades. Aquí vemos imágenes de angioresonancias y resonancia magnética, donde pueden evidenciarse muy claramente, que es el estudio de elección, resonancia magnética nuclear cerebral. Y recuerden que los síntomas clínicos, habitualmente lo más frecuente es que no exista ningún tipo de síntoma, la ausencia de síntomas es lo más frecuente, y luego sigue el accidente cerebrovascular hemorrágico, habitualmente precedido por un intenso dolor de cabeza o cefalea, epilepsia hasta en el 25% de los casos, déficit neurológico progresivo, cefalea crónica o bien en casos de fístulas de alto flujo, incluso insuficiencia cardíaca. El riesgo de hemorragia está más o menos calculado para malformaciones vasculares no asociadas a HHT. No es un riesgo muy elevado, pero sí, por supuesto, está asociado al tipo de malformación establecida, su localización y la edad del paciente, que van a determinar cuál es el riesgo acumulable por año, es decir, no es lo mismo detectar una fístula o una malformación vascular cerebral en un paciente que tiene 60 años de vida promedio por delante que tenga un promedio de 10 años por delante, con lo cual la determinación y las decisiones para tratar o no tratar tienen que ver con la localización, con el tipo de malformación vascular, con la expectativa de vida, con las preferencias del paciente y el tipo de tratamiento debe ser discutido también con un cirujano experto en patología vascular del sistema nervioso central, especialmente y también si con conocimientos en HHT, por supuesto, muchísimo mejor. Y los tratamientos, por supuesto, deben ser discutidos en profundidad, pues existen tratamientos quirúrgicos, tratamiento embolización seguido de cirugía, tratamiento con radiocirugía, etcétera. Eso debe ser discutido con el especialista. Cuando hablamos de HHT, rápidamente
La asociamos a una enfermedad anemizante. Recuerden que no es una enfermedad de la sangre, sino que es una enfermedad de los vasos sanguíneos, pero que su estructura frágil y su ruptura llevan frecuentemente al sangrado y entonces a la anemia. Esto tiene que ver entonces con que el sangrado produce una pérdida crónica de hierro contenido en la hemoglobina, pero no es una enfermedad que puede sangrar en cualquier órgano. Es una enfermedad sangrante fundamentalmente de la nariz, del tubo digestivo, de ambos, a veces de la mucosa oral, es decir, por ruptura de estas telangiectasias y que haya un sangrado oral. Esto suele ser de baja cuantía, con lo cual la mayor cantidad de los pacientes se ponen anémicos, o por el sangrado nasal, o por el sangrado digestivo, o ambos. Y mucho menos frecuentemente puede aparecer sangrado a nivel del pulmón, en forma de hemoptisis, que no es una hemorragia que pasa inadvertido, sino que son eventos habitualmente que suceden única vez, en algunos pocos pacientes afortunadamente, y que puede también asociarse con consecuencias severas. Esto es un sitio de sangrado, pero no es un causante de anemia crónica, digamos. Recuerden que por debajo de 12 gramos por decilitro en la mujer se considera anemia, y esto 13 gramos por decilitro en el hombre. Las manifestaciones de la anemia ferropénica, es decir, la anemia por carencia de hierro, no se circunscriben exclusivamente al recuento de glóbulos rojos, sino que el hierro es un elemento que se utiliza en varios procesos biológicos, desde la producción de energía en las células hasta distintos procesos del sistema nervioso, es decir, procesos intelectuales, mentales, motores y demás, con lo cual esa fatiga que puede asociarse a la anemia por falta de hierro muchas veces es desproporcionada al recuento de glóbulos rojos, y eso tiene que ver con que el hierro se utiliza en distintos procesos en varios tejidos, como por ejemplo el músculo, el corazón, el cerebro, etc. Aquí es importante que tengan en cuenta que la anemia puede producirse por dos fenómenos. El primero es un sangrado intenso en cantidades significativas, eso es la anemia que puede amenazar la vida, que se asocia con presión baja, con mareos, con visión borrosa, palpitaciones, tal vez pérdida de conocimiento, y que esa anemia no implica necesariamente falta de hierro, sino que es pérdida de sangre, digamos, es una hemorragia, anemia por hemorragia. Y la otra anemia es la que se produce por sangrados menores pero persistentes, esto nariz o tubo digestivo, como decíamos, son los sitios prácticamente únicos que conducen a esta anemia, y se dan por pérdida de hierro contenida dentro de los glóbulos rojos y la hemoglobina. Para recordar entonces, cerca de la mitad de los pacientes con HHT presentan anemia, el 52% de ellos presentan anemia leve, el 37% moderada y el 11% severa. La epistaxis es la principal causa de anemia en HHT en los casos leves y moderados, mientras que en los casos de anemia severa la mayoría de los pacientes tienen sangrado nasal y digestivo. Frecuentemente existe una adaptación llamativa a la anemia crónica, en la cual los pacientes llegan con valores muy reducidos de hematocrito, incluso personas de edad avanzada tolerando niveles de anemia con falta de hierro bastante llamativos. Los suplementos de hierro y la adecuada ingesta a través de alimentos ricos en hierro son muy recomendables, y debe rastrearse la anemia a pesar de la ausencia de síntomas y sangrado al menos anualmente. En forma de ejemplo, o digamos un pantallazo general, en HHT existen varias drogas utilizadas, algunas con mayor, otras con menor éxito, que podemos decirle algunas drogas huérfanas, otras están en estadios más precarios de evidencia,
pero existe como para que tengan en cuenta un arsenal terapéutico con mayor o menor eficacia que tiene que ver muchas veces con casos individuales y demás, pero todo esto no es improvisación, sino que existen guías internacionales de manejo, las cuales están disponibles a toda la población en este link que es hhtguidelines.org y se lleva a cabo un buen ejemplo de medicina traslacional en la cual se trata de rápidamente llevar a la práctica tratamientos que parecen ser efectivos. Acorde a las preguntas que se fueron generando en otros webinars, las preguntas que recibimos frecuentemente por distintos medios, como por la web, por mis correos y WhatsApp y demás, todo lo que tiene que ver con la infección por COVID y HHT. Primeramente, por supuesto, la HHT es una población particular, es decir, que necesitaríamos un tiempo como para saber si existe mayor o menor riesgo en general en pacientes con HHT, o sea que no disponemos de datos o de estudios específicos en HHT, pero hemos estimado con los distintos centros del mundo recomendaciones basadas en distintos supuestos y el conocimiento médico y sentido común. En este sentido, hemos elaborado entonces nuestras recomendaciones, donde siempre se inician por lo que todos sabemos, que es las medidas preventivas e higiénicas, como un barbijo adecuadamente colocado, que sea cómodo y que no traumatice la nariz. Recuerden que el barbijo tiene que estar bien colocado y que debe ser adecuado a cada paciente. No sirve estar acomodándose el barbijo que se cae permanentemente o que es bonito pero poco efectivo. La distancia social, evitar los espacios cerrados y la higiene de manos. En este punto hacemos hincapié en que como el sangrado nasal se produce muy frecuentemente sin aviso, en la vía pública, donde fuera, siempre es importante tener las manos bien limpitas antes de manipular la nariz en pos de controlar el sangrado. Así que eso es una de las cosas que hay que acostumbrarse, tener las manos bien limpias antes de tocarse la nariz. Otro punto es no postergar las consultas médicas ni abandonar tratamientos, aunque requieran visitas hospitalarias, como aquellos pacientes con alto requerimiento de hierro o en tratamiento con bevacizumab o con tratamientos angiográficos o lo que fuera pendientes, porque eso se asocia a muchísimo más riesgo que la infección intrahospitalaria por coronavirus. El riesgo, otros aspectos importantes tienen que ver con el diagnóstico. Nosotros recomendamos que el diagnóstico se realice mediante un hisopado orofaríngeo, evitando el hisopado nasal, excepto que sea realizado por otorrinolaringólogos que entiendan de esta entidad o que estén preparados para controlar un sangrado, o aquellos pacientes que tienen sangrados muy, muy leves y que el hisopado sea hecho en forma muy, muy delicada. En casos, globalmente nosotros recomendamos que el hisopado nasal sea hecho solamente a través de la orofaringe, o sea, introduciendo el hisopo a través de la boca, accediendo a la hipofaringe, sabiendo que ello se asocia a un incremento de los falsos negativos, es decir, que cuando se ofrece por nariz y por boca es más probable que se detecte el COVID en ese en ese, el coronavirus en esas muestras. Hemos establecido lo que podemos llamar grupos vulnerables o quienes pueden llegar a tener mayor cantidad de complicaciones vinculadas a una infección por la COVID y son los aquellos pacientes que tienen fístulas pulmonares, especialmente con una saturometría de oxígeno baja. Es importante que si tienen fístulas pulmonares no tratadas, o bien tratadas y que más no pueden tratarse y que uno ya sabe que tiene una oxigenación por debajo de lo óptimo,
aunque sea suficiente, supongamos una saturación de 95%, 94%, saber que esa es la saturometría basal, porque la infección por coronavirus se asocia, como sabemos, a neumonía y eso reduce la concentración de oxígeno. Entonces puede ser que se les indique internación o oxígeno suplementario por medirle una cantidad de oxígeno reducida cuando esa realmente es la cantidad de oxígeno que manejan. Entonces, saber cuál es una saturometría habitual basal como para saber desde dónde uno parte en el caso de que tenga una afección por COVID. La enfermedad hepática avanzada, especialmente aquella que se asocia a insuficiencia cardíaca, con hipertensión pulmonar, con distintas complicaciones cardiocirculatorias. Aquellos pacientes que tienen anemia severa, que requiere frecuentes infusiones de hierro, transfusiones, o que requieren frecuentes visitas hospitalarias por diferentes motivos, también consideramos que son población HTT más vulnerable. Y aquellos pacientes con HTT y otras enfermedades o comorbidades que no están relacionadas, y por supuesto aquellos pacientes con edad avanzada. En el caso de contraer COVID y han sido hospitalizados, se recomienda comunicación con centros de referencia en HHT. La COVID moderada o severa se asocia con un incremento en el riesgo de trombosis. La hospitalización y el reposo también predisponen a la trombosis. Y la HHT tiene incrementado el riesgo trombótico por la falta de hierro y tal vez por un incremento del factor de crecimiento vascular y medicación antihemorrágica que frecuentemente reciben, como por ejemplo el ácido tranexámico o en algunos casos talidomida, bevacizumab, etc. Por lo cual debe recomendarse la profilaxis antitrombótica con heparinas en pacientes con HHT, con COVID hospitalizados y discutirse la continuidad o suspensión de medicación potencialmente trombogénica, es decir, que forme coágulos o trombos, como les decía, ácido tranexámico, raloxifeno, tamoxifeno, bevacizumab, talidomida. Deben cumplirse las medidas generales, siempre como los cuidados nasales, es común el aporte de oxígeno, esto recomendamos que sea con máscaras y no con cánulas nasales, que frecuentemente pueden traumatizar la mucosa nasal, la utilización de filtros de burbujas y antibiótico profilaxis según cada caso, si requieren infusiones endovenosas y todas las recomendaciones para los cuidados en aquellos pacientes que tengan fístulas pulmonares. Por eso es muy importante que los pacientes que son hospitalizados por esta enfermedad se pongan en contacto con centros de referencia en HHT. Finalmente, otro tema de interés es la vacunación en población HHT. El Comité Asesor Científico de QIHHT recomienda priorizar la vacunación para los pacientes que integran los grupos de riesgo, que son aquellos, como les mencionaba, con saturación de oxígeno baja, complicaciones hepáticas y cardiocirculatorias por enfermedad hepática avanzada, consultas frecuentes, pero la decisión de vacunarse debe ser siempre discutida con sus médicos, también con el experto en HHT. Y por supuesto, cada país o región establece las normativas y procedimientos de vacunación, así que tampoco podemos dar recomendaciones generales, más allá de cuáles son aquellos pacientes que nosotros recomendamos que sean primariamente vacunados. A modo de resumen y terminando, la HHT es una enfermedad vascular y no hematológica, es decir, que no es una enfermedad de la sangre. La coagulación es o debe ser normal, de origen genético y hereditaria, y por tal es transmisible a la descendencia con un 50% de posibilidades. Sus manifestaciones son consecuencias de las conexiones directas que se establecen entre vasos arteriales y vasos venosos pequeños y grandes, llamados malformaciones arteriovenosas. Es una enfermedad subdiagnosticada y frecuentemente inadecuadamente tratada en todo el mundo. No afecta a todos los órganos y sus complicaciones no son solo por sangrado, sino por diferentes mecanismos. Existen guías de manejo actualizadas, ahí tienen el link para consultarlo. El abordaje por equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios es necesario.
y existen múltiples grupos comprometidos en la investigación, en la atención y en el conocimiento de esta enfermedad en muchos países del mundo. Bueno, quería agradecerles por su valiosa atención y participación. Así que vamos a pasar a la sección de preguntas que van a estar coordinadas por la doctora Jessica Leidens, quien es otorrino de nuestro centro. Y también tenemos en el soporte a Nicole Schaefer y Phyllis Loveland, quienes son las representantes de UQHHT. Nicole es la representante de la actividad profesional de QHHT y Phyllis es la manager en comunicación de QHHT. Así que vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que sean preguntas generales que puedan servir a toda la audiencia, tratando de evitar preguntas de casos particulares. Vamos a las preguntas entonces. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Así que vamos a empezar con las primeras preguntas. Bueno, ya respondiste lo de la vacuna, ¿sí? Hay que ver específicamente cada caso, pero no es que tienen una contraindicación formal. Después, Jane nos pregunta, ¿por qué los síntomas empeoran con la edad? Existe un concepto de inmunosenescencia, en la cual hay ciertas modificaciones a nivel molecular que se han observado, sobre todo el clivaje de la endoglina llevándose a una forma circulante, es decir, que aumenta más una proporción de endoglina circulante más que ligada al receptor. Eso puede tener algunas implicancias a nivel del desarrollo de la enfermedad y también creemos que el paso del tiempo y la exposición al ambiente a distintos factores que pudieran activar la injuria puedan tener que ver con esto. Otro de los factores, especialmente en las mujeres, los cambios hormonales que vienen asociados a la progresión de la edad también pueden ser responsables de un incremento de las telangiectasias a nivel del tubo digestivo y también de la nariz. Bien, después nos consultan si puede saltearse una generación. Ok, esta es otra buena pregunta. La HHT es una enfermedad autosómica dominante con una alta penetrancia. Es decir, que la gran mayoría de los pacientes expresan la enfermedad desde tempranas edades. Si bien hay casos que son bastante leves o sutiles, siempre clínicamente algo podemos encontrar. Y el caracterizarse por ser autosómica dominante no saltea generaciones. Es decir, se encuentran siempre un antecesor directo y no salteando generaciones. Perfecto. Después tenemos a Ricardo, que él es estudiante y ha visto varios pacientes con HHT y consulta en los casos de HHT2 que contienen malformaciones vasculares en el hígado y desarrollan insuficiencia cardíaca. ¿Cómo pueden ayudar al seguimiento de este tipo de pacientes y si son frecuentes en Argentina? Hola Ricardo, gracias por tu pregunta. Y más aún siendo estudiante. Gracias por tu interés. En realidad, el fenotipo predominante, como les contaba, de HHT en Argentina y probablemente en todos los países que tenemos una gran descendencia desde el sur de Europa, predomina la HHT tipo 2, así como también es la predominante en el sur de Europa, ¿no? Sí, tenemos una gran cantidad de pacientes con afección hepática. Hemos tenido que llevar a cabo dos trasplantes y hemos tenido más de 3-4 pacientes en lista de trasplante hepático por enfermedad hepática severa. Y si la pregunta es si nosotros podemos cooperar con la orientación para el seguimiento de estos pacientes, es sí. Sí, porque requiere un manejo muy específico. Y tenemos también, por supuesto, en nuestra unidad de HHT un hepatólogo que es el doctor Juan Carlos Bandi. Bien.
Bueno, Mariel, ella consulta, quiere saber qué riesgo hay en el caso de quedar embarazada teniendo fístulas arteriovenosas pulmonares sin tratamiento, o sea, a nivel hemodinámico, o sea, qué riesgo tiene el embarazo. Ok. Bien, embarazo y HHT es otro gran capítulo de interés que afortunadamente hemos podido incluir en las últimas guías estas consideraciones que no estaban presentes en las primeras. Las fístulas pulmonares, como vieron en las fotos, en las diapositivas, son de distintas formas y tamaños y eso tiene que ver mucho, varía. Proporcionalmente al riesgo, y esto se traslada también al embarazo. Idealmente, las mujeres con HHT diagnosticada, sospechada, deben tener un screening, es decir, un rastreo diagnóstico de fístulas pulmonares previo al embarazo para poder actuar temprana y preventivamente antes de que uno tenga que someter, digamos, estudios dentro del embarazo, digamos, ¿no? Si esto no fue posible, es decir, si el embarazo llegó previamente al estudio diagnóstico de las fístulas pulmonares, lo que está recomendado, sí, es su rastreo clínico a través de estudios de screening, como el ecocardio, con contraste, y si ello sugiere que pudieran existir fístulas de alto riesgo, por un gran pasaje temprano de burbujas, sí hay que buscarlas radiológicamente y eventualmente tratarlas. Es decir, que el embarazo se asocia a un crecimiento y a una mayor distensibilidad de las fístulas pulmonares y ello puede venir asociado a un riesgo de ruptura. Más allá de todo esto, la gran mayoría de los embarazos son con buen término, sin complicaciones, pero no podemos dejar de desconocer que una de las complicaciones en HHT y embarazo tiene que ver con las fístulas, tanto con su ruptura como quizás con algún fenómeno embólico. El embarazo es una condición que puede aumentar el riesgo de trombosis y entonces de embolias trombóticas al sistema nervioso central, así que también es muy tranquilizador tener las fístulas tratadas. Y otra cosa que es muy recomendable, en el caso de que no puedan tratarse las fístulas o no o se desee tratar las fístulas durante el embarazo, es que se tenga contacto y seguimiento con un centro de referencia o tener a mano un sitio en donde pueden hacerse tratamientos de urgencia en el caso de sangrado, ¿sí? Siguiendo en la línea pulmonar, Sergio nos pregunta qué tan frecuente es la hipertensión pulmonar asociada a la HHT. Sergio, la hipertensión pulmonar más común que vemos asociada a HHT es aquella que denominamos hipertensión pulmonar secundaria, que es condicionada por alto flujo y tiene que ver con la enfermedad hepática. Esa lejos es la primera la sucesión o la primera causa de hipertensión pulmonar en esta enfermedad. Existe fisiopatológicamente una muy buena analogía fisiopatológica molecular con la hipertensión pulmonar primaria que está asignada por la arteriopatía plexiforme y tiene que ver con mutación de ALK1 y muchas veces tiene que ver con BMP9, con la cual la hipertensión pulmonar primaria puede asociarse a HHT, pero es realmente poco frecuente. Eso es una gran minoría, es menos de o cerca del 1%. Bien, Hernán consulta, cuando vos mencionaste lo de la profilaxis antibiótica, si sería necesario también realizarla ante la colocación de vías endovenosas, por ejemplo, para estudios con contraste o para extracción de sangre. No, en realidad la extracción de sangre o la venipuntura, es decir, la colocación de un acceso o una línea intravenosa, deben ser hechas con un cuidado quizás un poco más perfecto que lo que se hace en la población general, con una buena, adecuada y profunda higiene cutánea es suficiente. Esto puede hacerse con yodo povidona o con clorhexidina,
respetando los tiempos de secado de estos desinfectantes y con la introducción de la aguja en condiciones bien limpias, pero no es indicación de profilaxis antibiótica. Bien, después... Perdón, sí lo es un procedimiento en donde se invade la piel, como por ejemplo en forma más prolongada y con introducción de material más grueso, digamos, como las intervenciones angiográficas, ¿no? Son una angiografía y sí se requiere profilaxis endovenosa. Perfecto. Después, Mónica nos comenta que, así como hablaste de contraindicar el buceo, ¿qué pasa en los casos de viajes en avión o estar en altura? Ok, el buceo tiene que ver con la descompresión de burbujas. Los viajes en avión o el estar en la altura se asocian, por supuesto, a una reducción en la presión parcial de oxígeno inspirada. Y eso tiene que ver con cuán severo o cuál sea la oxigenación usual en cada caso. En caso de no existir fístulas pulmonares, por supuesto no hay ningún problema. En ese caso tendremos que cuidar la sequedad solamente de la mucosa nasal. En los casos en los cuales exista una reducción de la oxigenación habitual, debemos conocer que el estar en un avión puede reducir un poquitito la oxigenación. Habitualmente no existen complicaciones clínicas o no hay así como experiencia de que los pacientes se descompensen en los vuelos. Un trabajo de la doctora Jovin analizó cientos o miles de vuelos en los cuales la inmensa mayoría de los pacientes no han tenido complicaciones. No obstante, recuerden que estar en un avión es una condición también que puede predisponer a los coágulos, por lo cual recomendamos en general suspender la medicación antihemorrágica que evitaría o favorecería la no disolución de los coágulos que pudieran formarse por el reposo en cualquier persona que tiene un vuelo prolongado. Recomendamos también la ingesta de líquido abundante y reforzar los cuidados nasales que tienen que ver con la humidificación y la lubricación, ya que como sabemos el aire de los aviones es muy seco y eso puede precipitar un aumento de los sangrados nasales durante el vuelo. También recomendamos a veces taparse con un pañuelo, con algo que ayude a que el aire seco no entre directamente para prevenir eventos de sangrado severos en aquellos pacientes más vulnerables. Con la altura pasaría algo similar a lo del avión. Bien, perfecto. Consultan que si en el caso de que ya le diagnosticaron fístulas pulmonares, Luis es la pregunta, si no se descarta que a futuro puedan aparecer otras telangiectasias o malformaciones en otros órganos. Ok, gracias por tu pregunta, Luis. En realidad, todo tiene que ver con la edad. La pregunta es que no, o sea, la respuesta es no se descartan. Si bien el diagnóstico en edades un poco más maduras, esto es arriba de los 40 años, reducen la chance de la aparición de nuevas malformaciones vasculares grandes. Esto no vale para las malformaciones vasculares en el sistema nervioso central, en el cerebro, en las cuales en general todas son diagnosticadas definitivamente antes de la etapa adulta y ya no encontramos, o anecdótica y muy rara vez puede diagnosticarse una fístula luego de la infancia o una malformación vascular en el sistema nervioso central, pero las pulmonares sí van aumentando o pueden ir desarrollándose nuevas fístulas pulmonares cuando ya han sido diagnosticadas y tratadas, y pueden aparecer otras, por eso se recomienda la vigilancia y el seguimiento periódico que tienen que ver con protocolos estandarizados y a veces ajustados a algunos casos en particular, pero en general luego de la embolización se hace un seguimiento al año y luego si están bien cerradas entre 3 y 5 años y cada 5 años. Pero sí, pueden aparecer y también pueden desarrollarse telangiectasias y fístulas en otros órganos como en el hígado, como en el tubo digestivo y en nariz. Y en las mucosas, por supuesto, y en la piel. Bien, perfecto. Dame un segundito que me estoy mirando. Bueno, Gabriela nos pregunta cómo identificar si hay un sangrado intestinal.
Eso Bueno, igual, bueno, ya lo hemos visto. sí, bueno, Gabriela, el sangrado intestinal, Gabriela y todos, el sangrado intestinal o ampliamente podemos llamarle sangrado digestivo, que involucra estómago, duodeno e intestino principalmente sin descartarse el colon, habitualmente lo inferimos cuando los pacientes tienen una anemia que no es proporcional a la severidad del sangrado nasal. Aquel paciente que sangra un minuto o menos de un minuto alguna vez a la semana y se presenta con anemia ferropénica sin tener otra condición, digamos, que lo explique, como dietas restringidas en hierro, menstruación abundante y demás, hacen suponer que existe un sangrado a través del tubo digestivo. En un 30% de los casos, o a veces un poco menos, o un poquitito más, depende de la serie, puede aparecer un sangrado digestivo evidente en forma de lo que llamamos melena, que son heces negruzcas, desligadas, o muy blandas, tipo diarreicas y malolientes. Eso habla de un sangrado del tubo digestivo superior, que puede estar vinculado a telangiectasias, y hay que ir a diagnosticarlas con la endoscopía. Tampoco se pueden descartar otros motivos, otras causas de sangrado digestivo. También recomendamos el protocolo de screening de cáncer colorrectal, igual que la población no HHT a partir de los 50 años, con lo cual la endoscopía debe ser realizada con o sin sangrado nasal evidente o sospechado a partir de los 50 años, o bien aquellos pacientes que tienen la mutación vinculada a la poliposis juvenil, con la cual uno debe empezar mucho más tempranamente, por supuesto. Bien, después, en pacientes mujeres con HHT y trombofilia adquirida, ¿se requiere algún tratamiento específico diferente a un paciente sin trombofilia y HHT? Los pacientes, ¿quién pregunta? Perdón, no te lo mencioné eso, Patricia. Patricia. Patricia y todos. La trombofilia también es una entidad poco frecuente y, por supuesto, no es lo mismo una trombofilia que se asocie a eventos trombóticos, es decir, que ya hayan existido eventos trombóticos, o una trombofilia que simplemente fue diagnosticada, supongamos, por aborto recurrente o por antecedentes familiares y demás. Lo que se discute finamente, y deben ser también discutido por expertos en centros de referencia, es si los pacientes deben ser anticoagulados o no. Creo que este es el punto. Y si la indicación hematológica es de anticoagulación, porque ha existido una trombosis, o incluso aquellos pacientes que requieren anticoagulación por otras causas, como por ejemplo arritmias, fibrilación auricular, pueden anticoagularse, o sea que la HHT, si bien es una enfermedad hemorrágica, no debe dejar de tenerse en cuenta que ante indicaciones fuertes de anticoagulación, que pueden evitar riesgos serios o eventos serios como los eventos trombóticos, tromboembólicos, pueden ser tratados mediante anticoagulantes. Siempre la decisión debe ser basada en forma individual. Nosotros hemos publicado recientemente y hay unos cuantos trabajos también y hemos también dejado asentado en las guías internacionales cuáles son las consideraciones que deben tenerse para la anticoagulación. Y los pacientes suelen tolerar bien la anticoagulación, incluso hay pacientes que reducen su tasa de sangrado luego de la anticoagulación. Eso está escrito y lo hemos visto. Pero por supuesto que hay que ver qué tasa de sangrado tienen, si se puede hacer un tratamiento ablativo de sangrado a nivel de la nariz, como una fotocoagulación, escleroterapia, de lo que aplique, saber si ha habido eventos de sangrados mayores por el tubo digestivo y la anticoagulación no aumentaría el riesgo de sangrado del sistema nervioso central a priori. Así que si la indicación de anticoagulación existe, hay que discutir con alguien que conozca HHT y determinar junto con el hematólogo cuáles son los cuidados que hay que tener antes de iniciar la anticoagulación. Bien. Bueno, Rubén nos comenta si el sobrepeso afecta o sea, a los pacientes con HHT o puede generar que la obesidad tenga, les provoque más sangrados. No es algo que yo lo sepa, realmente
Creemos que no existe ninguna asociación entre sobrepeso y sangrado. Si bien existe, digamos, alguna correlación a veces entre sobrepeso y aumento de los niveles de estrógenos, que pueden tener alguna modulación positiva a nivel de los receptores del factor de crecimiento transformante beta, que es el que comanda la angiogénesis, con lo cual podría llegar a haber algún factor quizás aún protectivo, pero no conozco que haya estudios que asocien obesidad con un aumento del sangrado. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Me parece que sí, ya nos excedimos un poco, así que vamos a contestar ¿Cuántas de las preguntas? últimas. Hay Okay. varias, pasa que hay muchas que son más personificadas, entonces las que son sobre cuestiones personales, esas no las vamos a contestar ahora. De última tienen el contacto acá como para mandar un mail o preguntarlo más en detalle, pero quiero darle prioridad a las que son genéricas para que les sirvan a toda la audiencia. Después, a ver, dame 2 segunditos. Después, en cuanto al caso de niños, al haber Okay. detectado una malformación arteriovenosa pulmonar y haberla tratado, dice que cada cuánto tiempo debería reevaluarse al paciente o si es en base a síntomas. Okay. Bueno, niños es otro tema que hemos podido incluir en las nuevas guías. Por supuesto que o sea, la chance de desarrollo de fístulas pulmonares en los niños es muy, muy similar, prácticamente no hay diferencia con la población adulta, con lo cual su rastreo por un método u otro debe ser tenido en cuenta. Los niños también deben someterse a tratamientos, especialmente cuando las fístulas son significativas, no aquellas fístulas muy pequeñitas, sino hacer tratamiento de las fístulas que realmente pueden asociarse a un riesgo de complicaciones. Y un evento que puede suceder cuando se hacen tratamientos muy tempranos de las fístulas pulmonares en los niños es la angiogénesis a través de la activación por la hipoxia y que se generen, digamos, distintos vasos sanguíneos que vienen del circuito de las arterias bronquiales y se junten, digamos, con los circuitos de los vasos pulmonares. Esto debe ser tenido en cuenta para el seguimiento también, que no puedan existir este tipo de uniones porque se asocian, en este caso, así tos con sangre o hemoptisis o hemorragias pulmonares. Fuera de esto, una vez que los niños han sido tratados, lo que hasta ahora hemos determinado que el seguimiento se haga con los intervalos habituales en función de qué tal fue la evaluación al año, establecer un seguimiento cada 3 o 5 años, teniendo en cuenta que los niños deben ser irradiados lo menos posible, ¿no? Así que si uno pudiera hacer un seguimiento con ecoburbujas en un centro experto y determinar precisamente cómo fue, digamos, el ecoburbujas luego de la embolización y antes, hacer un seguimiento. Y si no, con tomografía, con baja dosis de radiación, con el intervalo que sea necesario como para garantizar que la fístula ha sido cerrada o no se han formado nuevas. Pero sí, hay que hacer un seguimiento, sí. Bien, perfecto. Bueno, quedan algunas preguntas, pero como les mencionaba, son más personales. Entonces, ya considerando que nos pasamos del tiempo, quería agradecerles a todos y que sepan que este webinar es el de generalidades. O sea, vamos a tener un webinar específico para cada órgano y en donde vamos a charlar. Por ejemplo, hubieron muchas preguntas sobre tratamientos para la epistaxis. Va a haber uno específico para el tratamiento disponible para epistaxis. También va a haber de gastrointestinal, de niños, o sea, entonces tengan en cuenta que cosas puntuales las vamos a estar tratando en todos estos webinars que pueden ver en la página de Cure HHT cuándo van a ser los siguientes. Todavía no hay una fecha fija para cada uno, pero
van a estar todos al tanto del mismo, ¿sí? Y bueno, agradecerles muchísimo por la participación y no se olviden de contestar la encuesta que ahora les vamos a realizar para que nos den su opinión y también nos manifiesten qué temas les interesan que tratemos y qué modificaciones realizar, ¿sí? Marcelo, no sé si querés algo más. Bueno, sí, para cerrar, bueno, muchísimas gracias por su participación. Y en nombre de QRHHT, la unidad de HHT, agradezco a quienes estuvieron presentes en este webinar, haberles podido ofrecer información sobre la HHT y poder responderles algunas preguntas que por supuesto van a generar más, así que podemos dejarles, bueno, están estos recursos para que ustedes puedan seguir haciendo algunas preguntas, por supuesto denos tiempo para contestarlas porque probablemente sean muchas. Así que nos despedimos y recuerden contestar la encuesta y nos podemos comunicar por mail, así que disfruten el fin de semana y sería muy, muy bueno poder encontrarlos en el próximo webinar. Así que bueno, en este sentido ha sido un placer, así que adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente. Ok. Cierro. Nicole, we are ready. Ok. Thank you very much. If you want to close out and thank everyone for attending and just remind them that there is a survey that they'll receive, that would be very helpful for us. No se olviden de completar la encuesta, por favor, antes de irse. Okay, bye.